Vengan. Vente, Kiko. ¿De quién? Kiko. Se aventó con mucha fuerza. Es largo que no le volteó. Hace rato ya lo tenía en la puerta de la... ¡Ey, Paquito! Vengan a Meca, no dejó. ¡Ey! Oh, I didn't know you were pulling me near. I was told you were pulling yourself away. Yeah, and I was trying to bring you in. I thought gravity. I thought gravity was doing the dirty work. That's why you're happy because you pissed your friend. I think he's happy. Se ve flaco, ¿verdad? Se ve flaco conjunto a los otros. Tati, ya te tengo que poner este bigote así. Ya tienes el bigote así. Con unos piquitos más largos que otros. Hermosa. ¿Qué no era? ¿Cómo se llama el otro? Francisco y Madero. Aunque salga de este lado. Oye, va. Me siento como gato que está afilando las uñas en el sofá. No le hace. Chacha is hiding away, huh? Chacha is inside the room. She thinks that that's her house. Oh, okay. Nobody's house but hers. ¿Verdad que la Chacha dice que toda la casa es de ella? Sí. Todo lo que ves aquí es mío, dice. Si te coges primero que ella, se me deja. Es más, ni me gustan las viejas. Porque esa es muy vieja. Esa es la nueva. Por eso no se casa. Y ella se le queda viendo, ¿por qué agarra a mi marido aquí? Si es que se lastimó la patita y le está pidiendo rayos. Y sí, técnicamente sí se lastimó la patita, pero la de adelante, no la de atrás. Paquito, déjalo en paz. It was getting in her way. Yes. Did you see that it's almost as big as Chavinho, if not bigger? I'm not overweight. Que ¿Qué es a él?
ver si logro. Como que cada quien le maneja su No es cierto, menso, eres tú mismo. Pues son las camisas que tiene felicidad. Ya me acordé porque ya no me junto contigo. ¿Qué puto te ves con el güey de atrás? Si es el puto es él, el papel me sigue. El puto es el que porque me sigue. Yo ni quiero. Ay, Paquito. Sí. Puta madre. Y enfrente de su mujer. Mira, no le llega ni a la S. Bendito sea, porque si no, no los lastima, no los viola. Hermano, no le sale ni el chile. Yo me acuerdo cuando lo cita y el Blue te estaba queriendo quedar. El Blue no le atinaba para nada, lo cita se tenía que bajar y así fue como que no embarazó. Porque ¿así? Ella tuvo que bajarse porque no, mi rey, nunca. ¿Qué vas a alcanzar? ¿Te acuerdas que se hizo ya más bajito? ¿El Blue? Era más alto que Compachú, pero de todas maneras no alcanzaba la osa, porque la osa está del tamaño del Paco. Si no es que más altita. Y nada, el Blue, pues no. Bueno, para empezar, el Blue empezaba por el medio. Y luego se iba moviendo un vivo, ¿no? Pero no por el medio, pues nunca. ¿Cuándo? Y por ahí no es, Blue, por ahí no es. Ah, tú déjame, la estoy convenciendo. Dice Kiko, no puedo creer que son mis parientes. Muchacha, salte, acá está fuera la fiesta. Ese es mi Kiko, ay qué bonito. Mi Kiko, Kiko, mi Kiko lindo. Pero no está bien. Huh. Try to put it back on. Okay. ¿Y el que está ahí en la mesa es de qué? De la chacha. Espérate, güey. Did it say? If you pull at it, yeah, it comes on there. So let me take it and I will buy her another one. Me lo voy a llevar para pasar a las testas a otro. Dice Carnazo. You can hardly read it, so we might have to look for a new one. All right. Yeah. Ya no se ve, eso las vamos a pedir otra vez. Ya no se pueden leer. Esto se puede. ¿Quieres que te lo pase? Sí, no, 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 no
Acúntalo con tu mamá. Ahora sí, ella pesca. Ahora te subes tú, guaposo. Oye, si voy a tu casa, ¿me vas a hacer así? ¿Dormir fuerte, cabrón? Sí, no te voy a dejar en paz. Cree que era su juguete. ¡Ay! Ah, bueno, si de eso se trata, tenemos. Órale, dale. Tenemos juguetes, loco. Mira, 50% tú, 50% yo. No empiezo. Oye, Gaviño, eres la vergüenza de la familia. Dice, la vergüenza sería esa pendeja que no le tiene. ¿Verdad? Ya, pórtate bien, tú te quieres dominar. Todo lo quieres dominar. Y ahí va el Kiko también, profe. Me llevas a este. Me llevas a mi casa, es que como no veo bien. ¿Te cortaron el pelo o no? Sí. Ah, caray. Ya no estaba aquí. Algo así entendí porque es cariño. Voy a preguntar. Voy a preguntar porque si te van, ya no estamos adentro. No te van a poner aquí. Ale, Alejandra, tengo una. Les había dicho que necesitaba unos días para ir a San Ignacio. ¿Qué fecha quedamos? No traigo mi libro conmigo, pero le llamo de la casa ahorita. Ah, bueno, porque no me acuerdo si fue el 12, ahora en febrero. Sí, es en febrero, pero más abajo. Porque es como. Nos estábamos esperando a que pasaran las fiestas de él. Y habían unas de mi mamá y de mi suegra. Ajá. Y era esa semana, pero allí lo tengo yo tachado. No, se rompió la uña. Toda. Yo creo que se quedó atorada en algún lado, se jaló y se la jaló.
pero le quedó colgando. Y entonces la doctora se le iba a cortar, pero no hubo chance de que se la cortara. Lo estaban distrayendo con las otras uñas. Y ya cuando él sintió que ya iban para acá, él se hizo el despapalle y le armó bronca a la veterinaria, pero traía la... porque la enfermera era la que me estaba tratando y la doctora lo tenía bien agarrado, entonces hizo el pero el feo, el aguas porque se va a morir, pero se va a almorzar. Y cuando hizo él mismo con su pata empujó la otra y salió volando y se dio el chorro de sangre. Y ya le pusieron el déficit, bueno. Y en el momento que hizo eso, se cagó y se hizo pipí él solo del dolor. Sí. Y él se quedó también como que...